La producción de hortalizas y frutas en la región del Cusco representa la actividad de gran importancia económica y social, gracias a la variedad de climas que posee la región del Cusco. En los últimos años, se ha incrementado la demanda de productos hortofrutícolas frescos o procesados en los mercados a nivel nacional y la región, y que viene ganando grandes espacios y oportunidades en este rubro. Pero su potencial comercializador se ve afectado por la presencia de la perjudicial mosca de la fruta. El manejo integrado de esta plaga viene siendo realizado por el Gobierno Regional del Cusco en convenio con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, a través de la Gerencia Regional de Agricultura en las provincias de La Convención, Calca, Quispicanchis y Paucartambo. Es por ello que el proyecto Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Sanidad para la baja prevalencia de la mosca de la fruta en selva y ceja de selva es una realidad. ¿Y qué es la mosca de la fruta? La mosca de la fruta son insectos de diferentes especies, como la ceratitis y la gastrepa, que son las más comunes en las áreas de cultivo y dañan estas mismas porque se alojan en los frutos maduros, ocasionando pérdidas en sus cosechas. ¿Y cómo lo hace? Cumpliendo su ciclo biológico. La copulación es el cruce entre adultos, macho y hembra, para lograr la fecundación y llegando a ovopositar la hembra de 300 a 800 huevos en su estadio de adulto. La ovoposición. La mosca hembra, una vez fecundada, en cada puesta ovoposita de 10 a 12 huevos en los frutos maduros y lo hace en un periodo de 2 a 7 días. El huevo. El huevo que coloca la mosca tiene las siguientes características. Es blanco, alargado y ligeramente curvado, que se vuelve de color amarillo. Tiene el tamaño de 1 milímetro por 0.2 milímetros. La larva. Posee una forma alargada y mide 10 milímetros de longitud. Es de color blanco amarillento y tiene un periodo de duración de 6 a 11 días. Para empupar las larvas, se alimentan de la pulpa de la fruta, causando su deterioro. La pupa. La larva, una vez completada su madurez, se retira de la naranja dirigiéndose al suelo para pasar al estadio de pupa, que tiene la característica de ser una cápsula cilíndrica y que puede durar de 10 a 15 días si las condiciones son adecuadas en temperatura y humedad ambiental. Adulto. Los adultos de la mosca de la fruta salen de la pupa en busca de agua y alimentos azucarados, alcanzan la madurez sexual de 4 a 5 días después de emerger de la pupa. Si no se combate a la mosca de la fruta, esta continuará repitiendo su ciclo biológico, generando una sobrepoblación excesiva en los cultivos. Es por ello que el proyecto cumple con la implementación e instalación de controles. El manejo integrado consiste en la aplicación de estrategias y métodos de control
para disminuir los daños económicos ocasionados por plagas. Para el manejo integrado de la mosca de la fruta, aplicaremos los siguientes métodos de control: control etológico, control cultural mecánico, control legal y el control químico, los cuales son aplicados por el personal técnico del proyecto. El control cultural mecánico. Dentro del control cultural mecánico se realizan actividades como el recojo y embolsado de la fruta infestada. Se recomienda realizar oportunamente el recojo de la fruta infestada, ni bien éstas hayan caído al suelo, hasta las 48 horas. Y una vez recogida la fruta, éstas se debe embolsar o enterrar a unos 50 centímetros bajo tierra. En caso del embolsado, se debe de colocar la bolsa en un lugar donde reciba el sol de forma directa, para generar altas temperaturas en el interior de la bolsa y así poder matar los huevos y larvas que están presentes dentro de las frutas infestadas. La bolsa debe ser amarrada y debe permanecer por un tiempo promedio de 15 días. Para posteriormente la fruta descompuesta debe ser devuelta al terreno para que se convierta en materia orgánica. La poda sanitaria. La poda sanitaria se aplica para quitarle condiciones de estadío a la mosca de la fruta, retirando ramas muertas, enfermas y no productivas de una planta hospedera de mosca de la fruta, brindando así condiciones de ventilación e ingreso de luz al cultivo, y es la actividad más eficiente para el control de la población de la mosca de la fruta. El control químico es la aplicación del insecticida biológico a cultivos hospederos que estén en producción y el producto se encuentre en proceso de maduración. La aplicación se realiza con ayuda de una mochila asperjadora en el tercio medio superior de la planta, buscando que el producto quede en el envés de las hojas para ser consumido por la mosca de la fruta y provoque su muerte. El control etológico. Se trata del uso de trampas con cebos atrayentes para que las moscas ingresen atraídas por la sustancia preparada a base de orín, a base de jugo de frutas y también a base de chicha fermentada. El control legal. La inserción y conformación de la Secretaría de Supresión de Mosca de la Fruta contempla la formalización de las organizaciones comunales o sectoriales, así como la modificación de los estatutos de las organizaciones existentes para la inserción de la Secretaría de Supresión. Con el objetivo de que una vez finalizado el proyecto, los productores hortofrutícolas continúen con las prácticas de control de manera organizada y sostenible en el tiempo, trabajando de manera responsable, lograremos ingresar a más mercados con frutas de calidad, incrementando nuestras ganancias. La correcta aplicación de estos métodos nos permitirá controlar la plaga y obtener cosechas libres de mosca de la fruta. Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco, trabajemos con integridad.